El nacimiento de un río es siempre un lugar muy especial. El agua sale por primera vez del interior de la tierra y desde ese mismo momento se convierte en el elemento fundamental de todos los ecosistemas por los que atraviesa. Las aguas rápidas, limpias, recién nacidas y bien oxigenadas congregan a su alrededor una gran cantidad de formas de vida, algunas de ellas con unas características tan especiales que solo es posible descubrirlas aquí, en los tramos altos de los ríos. La cantidad de oxígeno que lleva disuelta este agua es altísima. De hecho, en ningún otro punto de su recorrido, las aguas del río estarán tan oxigenadas como aquí. Por ese motivo, algunos peces, entre ellos las truchas, eligen estas zonas para depositar sus huevos. El desarrollo de los embriones de trucha requiere mucho oxígeno y una temperatura del agua muy baja, y solo aquí se dan las condiciones adecuadas. La relación entre las truchas y las cabeceras de los ríos es tan estrecha que en muchas ocasiones esta zona inicial del río recibe el nombre de tramo de la trucha. Pero estas aguas recién nacidas acogen a otros muchos organismos además de las truchas. Y su presencia aquí actúa como reclamo para animales como el mirlo acuático o la lavandera cascadeña. Tanto uno como la otra se han adaptado perfectamente a las condiciones impuestas por el río. E incluso sus nombres comunes, acuático y cascadeña, hacen referencia a algunas de las características físicas de este tramo fluvial de aguas rápidas. Esas dos aves, al igual que algunas otras, desarrollan toda o casi toda su vida junto al agua. En ella encuentran su comida, que son pequeños invertebrados u otros animalillos, y de esa manera mantienen la conexión que existe entre el ecosistema que se establece en el seno de las aguas del arroyo y todos los ecosistemas que lo rodean, en especial los bosques por los que discurre. Esa relación, esa conexión entre los dos tipos de ecosistemas, es fundamental para ambos, tanto para el río como para el bosque. El bosque se beneficia del permanente suministro de agua, mientras que el río recibe un constante aporte de hojarascas y restos vegetales, sin los que estas aguas tan oxigenadas, rápidas y frías, serían incapaces de mantener a los animales que habitan en ellas. Es como un juego en el que todos ganan. Un ciclo que lleva funcionando desde hace tanto tiempo que ha permitido la evolución de especies animales que solo pueden existir gracias a él y cuyas poblaciones sufren drásticamente las consecuencias derivadas de cualquier alteración. Uno de los animales que solo pueden vivir en estos tramos altos de los ríos es el sorprendente, escaso y poco conocido desmán de los Pirineos. Aunque a veces se le ha confundido con una rata de agua, el desmán no es un roedor, sino un pariente de los topos. Es el mamífero insectívoro europeo mejor adaptado a vivir en el agua, y en concreto en las aguas recién nacidas, en los tramos altos de los ríos y arroyos. Su nombre es engañoso, ya que el desmán no vive solo en los Pirineos. Por suerte, también existen desmanes en algunas zonas del sistema central, de la cordillera Cantábrica y del sistema ibérico. Pero eso sí, solo donde el agua se mantiene en perfectas condiciones de pureza. Es una de esas especies de vertebrados, junto a la trucha, que se pueden considerar bioindicadores, especies cuya presencia es sinónimo de aguas limpias y no contaminadas. Si el desmán ha conseguido sobrevivir aquí desde hace al menos 45 millones de años, es porque estas aguas, además de estar limpias, le ofrecen una adecuada cantidad de alimento. Una de las características del desmán es que posee un metabolismo muy alto.
Eso quiere decir que necesita muchísima energía para mantenerse activa y, por lo tanto, que debe comer mucho. Su voracidad es enorme. Captura cada día una gran cantidad de invertebrados acuáticos, tantos que suponen más de la mitad de su propio peso corporal, que oscila entre los 60 y los 80 gramos. Y eso en condiciones normales, porque en los periodos de mayor actividad, esa cifra se ve superada con creces. La base de la alimentación de desmanes, mirlos acuáticos, truchas y otros muchos de los más característicos habitantes del tramo alto de los ríos son los pequeños invertebrados. En realidad, muchos de los bichitos que vemos entre los guijarros o en la vegetación de las orillas son larvas de insectos que solo abandonan el agua para convertirse en adultos. Pero vivir dentro de ese agua con esa corriente no es fácil, sobre todo si pesas poco. Es muy fácil que seas arrastrado, de manera que estos organismos han desarrollado unas estrategias muy curiosas. La velocidad del agua del río varía a lo largo del año en función del caudal, y también lo hace su capacidad de arrastre, aunque basta echar un vistazo a las piedras del cauce para darnos cuenta de que siempre es alta. Son piedras a las que llamamos cantos rodados precisamente por eso, porque han rodado con el impulso del agua. Y ha sido esa misma fuerza la que los ha ido desgastando hasta darles su característica forma redondeada. Pero dentro del cauce el agua no circula a la misma velocidad en todas partes. Cerca del fondo, por ejemplo, va mucho más lenta. Y lo mismo sucede en la superficie de las piedras. Los pequeños invertebrados acuáticos han sabido aprovechar esa circunstancia y la mayor parte de ellos vive precisamente en esas zonas. A lo largo de su evolución, todos estos invertebrados han desarrollado las características necesarias para vivir aquí. Unos, como estas ninfas de efémera, poseen unas fuertes uñas que les permiten aferrarse a la superficie de las piedras y han adquirido una forma aplanada que ofrece muy poca resistencia a la corriente. Un caso especial es el del Anfilus, un diminuto pariente de los caracoles cuya concha parece diseñada por el mejor de los ingenieros, ya que ha logrado que sea la propia corriente del río la que lo aplaste contra la piedra. Pero la concha del Anfilus no solo le resulta útil a él. Es una superficie rugosa y móvil, de manera que constituye un excelente lugar para que se asienten en ella una gran cantidad de microorganismos microscópicos que se dedican a filtrar el agua de la que extraen su alimento. Y mientras ellos filtran las pequeñas partículas que arrastra el agua, las larvas de efímeras, los Anfilus y otros muchos invertebrados acuáticos recorren la superficie de las piedras sumergidas y pastan de forma muy parecida a como lo hacen los herbívoros en un prado. En este caso, sin embargo, no se alimentan de hierba, sino de la rica película viva que recubre casi toda la superficie. Esta película es la que hace que las piedras del río sean tan resbaladizas, y vista bajo la lente del microscopio, aparece como un auténtico micromundo. En él, es posible ver desde algas formadas por una o dos células y que aprovechan la luz del sol para llevar a cabo la fotosíntesis, igual que sus parientes más grandes, hasta animales que no miden más de unas pocas milésimas de milímetro, como las diminutas vorticelas con aspecto de campana. Unos de los animales más sorprendentes y abundantes de este micromundo son los rotíferos. Tienen dos coronas de pequeños pelillos o cilios con las que crean corrientes de agua que conducen a las partículas de comida hacia su boca. Estos animalillos constituyen uno de los principales filtros naturales de las aguas del río. En este mundo diminuto viven también muchas larvas de insectos, entre ellas las de algunos mosquitos, que durante su vida acuática se parecen muy poco a los molestos y conocidos insectos voladores. Las mandíbulas y las patas de los invertebrados más grandes arrancan trozos de esa película que recubre las piedras del río, y muchos de los organismos microscópicos que viven en ella acaban arrastrados por la fuerza de la corriente. Eso es, precisamente, lo que están esperando otros pequeños habitantes de estas aguas rápidas. Son las larvas de las moscas negras, a las que los zoólogos llaman simúlidos.
Estas larvas viven en las zonas donde la corriente es más fuerte. Y a pesar de que son poco más grandes que un grano de arroz, resisten perfectamente gracias a unas estructuras especiales que tienen en el extremo posterior de su cuerpo. Unas pequeñas pero recias y muy numerosas uñas que se pueden considerar auténticas anclas. De esa manera, la pequeña larva se clava a la superficie de las piedras o de la vegetación sumergida antes de poner en marcha una sorprendente técnica para capturar su alimento. Una vez que ya está bien sujeta, despliega unos abanicos que posee en la cabeza y los emplea como si fueran redes de pesca. Cuando algún microorganismo queda atrapado en la red, la larva la recoge rápidamente y la lleva a la boca. Inmediatamente después vuelve a abrir la trampa y espera hasta que la corriente de agua arrastre más comida. Estas pequeñas larvas de simúlido se pueden considerar depredadores en el micromundo de las corrientes, pero a su vez se convierten frecuentemente en presas, ya que son muchos los animales de mayor tamaño que se alimentan de ellas. Se crea así una cadena alimentaria que conecta las algas unicelulares que forman la película que recubre las piedras dentro del agua y los ecosistemas terrestres que acompañan al río en su tramo alto. En los organismos que hemos visto hasta ahora, todo está definido por la corriente del río, por la velocidad del agua. Desde su forma hasta su manera de moverse, su manera de respirar, incluso su estrategia reproductiva y alimentaria. Y es precisamente en función de esta característica, de la velocidad del agua en el río, como las diferentes especies seleccionan su espacio vital, el lugar en el que desarrollar sus vidas. Así, mientras unas eligen el centro del cauce, las zonas donde la corriente es más intensa, otras buscan refugio en las orillas, donde la vegetación ribereña les permite vivir con una mayor relajación. Eso sucede con los caracoles de agua dulce, parientes del Anthilus al que hemos visto antes. Estos pequeños caracolillos se reproducen dentro del agua y recubren sus huevos con una especie de gelatina adhesiva que los pega a la superficie de las piedras o de la vegetación sumergida de las orillas. Eso evita que el agua arrastre las puestas y además protege a los huevos mientras crecen los embriones, que tardan unos 15 días en desarrollarse completamente. Y al final de ese periodo, la gelatina protectora pierde consistencia y es atacada por muchos organismos microscópicos. Las bacterias son siempre las primeras en llegar, y tras ellas lo hacen microorganismos unicelulares comedores de bacterias, como estos ciliados, y los casi omnipresentes rotíferos. La abundancia de comida anima a todos los microorganismos. Es el momento ideal para reproducirse. Y eso es lo que está haciendo este ciliado, que se divide por la mitad para convertirse en dos mediante una estrategia reproductiva que recibe el nombre de bipartición. Comer, reproducirse y sobrevivir son las principales tareas de todos los seres vivos. También de los microscópicos, de los diminutos. Y mientras las llevan a cabo, aseguran la permanencia de la vida. La actividad de estos diminutos seres es importantísima para que el agua del río se mantenga en las condiciones adecuadas y el equilibrio ecológico no se rompa. Estos microorganismos, estos seres microscópicos, pese a que muchos de ellos podrían pasar sin ningún problema por el ojo de una aguja de coser, constituyen la base del ecosistema del río.
son prácticamente invisibles. Algunos están formados por una sola célula y la mayoría ha sido bautizada por los científicos con nombres realmente raros. Pero si no existieran, las bacterias se adueñarían de todo, consumirían todo el oxígeno del agua y acabarían por matar a todos los demás animales que viven en el río. En esa labor de limpieza, de depuración del agua del río en su tramo alto, colaboran también otros animales mucho más grandes, aunque menos numerosos. Unos de los más conocidos son los zapateros. Estos insectos son capaces de patinar por la superficie del agua sin mojarse. Suelen pasar así mucho rato, refugiados en las zonas cercanas a las orillas, donde la corriente tiene menos fuerza. Pero en el momento en el que un pequeño insecto o cualquier otro invertebrado cae al agua arrastrado por el viento, comienzan su ataque. Tienen la boca transformada en un punzón hueco, con el que pinchan a sus presas y succionan sus líquidos internos hasta que las dejan completamente vacías. Ellos se alimentan, pero además eliminan una gran cantidad de pequeños cadáveres que podrían llegar a contaminar las aguas del río. De todas maneras, la mayor parte de la materia orgánica del río no se encuentra precisamente en la corriente, sino en el fondo. Allí se depositan los restos de muchos animales y plantas que caen a las aguas recién nacidas. Y esta acumulación de comida atrae a los pequeños habitantes del río. Unos de los más abundantes en estas aguas limpias y oxigenadas son las larvas de los tricópteros, a las que en muchos lugares se les llama canutillos debido a su aspecto. Estas larvas son muy blandas, pero son capaces de segregar unos hilos de seda con los que pegan pequeños guijarros alrededor de su cuerpo hasta formar un estuche que las protege y que además las hace hasta 5 veces más pesadas. Gracias a eso pueden mantenerse en el fondo sin que la corriente del agua las arrastre. A medida que la larva crece, va incorporando más piedrecillas al estuche, de manera que nunca se le queda pequeño. Pero la protección que ofrece el canutillo no es total, y algunos depredadores especializados, como el mirlo acuático o el desmán de los Pirineos, constituyen una seria amenaza. Un solo desmán es capaz de comerse cerca de 100 de ellas cada día. Las larvas de tricóptero son también unas voraces depredadoras de los organismos microscópicos que se encuentran entre los restos vegetales del fondo del río. Y entre sus presas abundan las diminutas larvas de otros insectos, así como los rotíferos, incapaces de huir ante el peligro. La mayoría de los rotíferos miden menos de 1 milímetro de longitud y no son más grandes que algunos ciliados. Sin embargo, a diferencia de estos, los rotíferos no son animales unicelulares, es decir, no están formados por una sola célula. Las especies de mayor tamaño tienen unas 1000 células, y una característica curiosa de estos sorprendentes animales con aspecto de batidora es que el número de células que forman su cuerpo permanece siempre constante. No varía. Tiene las mismas células el cuerpo de un rotífero recién salido del huevo que el de un ejemplar que ha llegado ya al final de su vida. La materia y la energía son los dos elementos responsables de que el sistema de tramo alto del río funcione adecuadamente y están inmersas en un ciclo permanente, un ciclo sin fin en el que participan todos los organismos que viven en estas aguas. Las algas, los pequeños ciliados o los rotíferos son el alimento de organismos más grandes, como las larvas de muchos insectos o las abundantes quisquillas de río. Pero cuando estos depredadores mueren, sus cuerpos sirven de alimento a los organismos que durante su vida habían sido sus propias presas. Cuando el cadáver de alguno de ellos cae al fondo del río, se reúnen en él muchos microorganismos,
desde bacterias hasta grandes cantidades de ciliados de diversas especies, que actúan en el ecosistema de río de forma muy parecida a como lo hacen los grandes carroñeros, como los buitres, en los ecosistemas terrestres. En ocasiones, la acumulación de estos microcarroñeros es tan grande que en pocos minutos devoran completamente el cadáver de la quisquilla. Pero la materia orgánica que formaba el cadáver no desaparece por completo. Gracias a estos carroñeros microscópicos, se transforma en materia viva, que reiniciará el ciclo permanente en el seno de las aguas. Entre las aguas recién nacidas y las comunidades de organismos que habitan en su seno, se establece una relación de mantenimiento mutuo. El agua permite la vida de esos organismos, y ellos, por su parte, colaboran en el mantenimiento de sus condiciones de pureza. El funcionamiento del ecosistema del tramo alto del río se mantiene en un equilibrio muy delicado, en el que juega un papel muy destacado el permanente flujo del agua. Un agua muy rica en oxígeno, que es la responsable última de que toda esta compleja comunidad de organismos continúe llevando a cabo su importante función ecológica. Unos kilómetros más abajo del nacimiento, el río comienza a cambiar. El terreno se hace más llano y la vegetación cubre casi completamente las orillas. Además, muchos de los materiales que ha ido arrastrando se depositan ahora en el fondo de las pozas donde la corriente de agua es menor. Todos estos cambios, tanto en el agua como en el paisaje que lo rodea, son claros indicios de que el tramo alto del río está terminando, de que sus aguas comienzan a madurar y ya no se pueden considerar recién nacidas. A partir de aquí, el río entra en lo que se conoce como el tramo medio, y es precisamente de esa parte de su recorrido de la que trataremos en el capítulo siguiente.